¡Ya va! ¡Ya va! ¡Qué hermosa biblioteca! ¡Qué libro tan bonito! Aunque todos me llaman Mona y soy la nueva becaria. ¿Sí? Sí. Oh, vaya. Ah. Iré a buscar al profesor. Sí. Ah. Un momentito. El amor es un arte. Oh, el amor es un arte. El amor es un arte. Oh, ¡qué bonito! El amor es un arte. El amor es un arte. Pues ándate con ojo, Benito. Y vete preparando el equipaje. Sí, padre. El pensamiento científico, que todo lo ve. Que todo lo ve. Que todo lo ve. ¿Eh? ¡Oh! ¡El pico! Oh, ¡Marianela! Si Dios quisiera darme ese don que me falta, con él me creería el más feliz de los hombres. Yo que casi lo soy solo con tenerte por amiga y compañera de mi vida. Yo tendré ojos, María. Tendré ojos para poder recrearme en tu celestial hermosura. Y entonces... Señora y reina mía, si vas a hacer el milagro de darle la vista, hazme hermosa a mí. Mi corazón es todo para él. Este cieguito que ha tenido el antojo de quererme mucho es lo primero para mí en el mundo, después de la Virgen María. ¡Ea! Es cosa poco higiénica matarse con hambre. ¡Claro! Tomando algún alimento podemos aguardar hasta la madrugada. Hora la más propicia. Te arrojo a ti y después yo. ¡No! Usía, no lo consiento. ¡Mire que me sublevo! No hay trato. Pues vale, como quieras. Juntos. En amor y compañía. ¡No! Usía, no. Mire que aviso y vienen los celadores. Arrójeme a mí, abuelo. Y váyase Usía tranquilo a su casa. Dios es el abuelo de todas las criaturas. Y por eso es tan grande. Y dime, amigo Pío, si te dan a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harás? Escojo el amor. Ah, esto es lo que hay. Galdós los creó y ellos hacen grande a su autor. Albrit, el conde de Albrit, el abuelo. Pío Coronado, inteligente pacua. Gran filósofo. Qué dos personajes. La síntesis de la amistad. No hay quien entienda a este hombre. Pero, don Rafael, vaya con el pensamiento. ¡Enrico! ¡Enrico! ¡Oxígeno! ¡La de una! ¡Oh!